La verdad es que meterse en una problemática tan abundante así con un ratito es un proyecto extremadamente ambicioso. La verdad es que solo por mi amistad con los promotores me acepté este encargo, advirtiendo que yo de eso sabía muy poquito. Que yo lo que sabía un poquito era algunos capítulos de economía, que sí, de esto sé bastante, y que era un simple aficionado sobre las cuestiones filosóficas. Sobre cuestiones filosóficas no por ellas, sino en tanto en cuanto mis estudios en ciencias sociales y en economía me habían puesto de manifiesto que el lenguaje, los planteamientos y los resultados de las ciencias sociales dejaban mucho que desear. Y yo consideraba que me habían engañado bastante en la facultad, que lo que me explicaban, pues había cosas que estaban bien, pero había mucha porquería, mucha cosa poco seria, ¿no? Y por ahí pues fui indagando, mirando, leyendo, y difícilmente encontraba algo que me satisficiese, más bien lo contrario. Es decir, más bien cogí animadversión contra ciertos filósofos famosos, pondremos el nombre para que quede poco constancia, sobre Foucault, que me había gustado su libro, hasta que vi lo que decía el Foucault de David Ricardo. David Ricardo estaba en mi territorio. Entonces, el señor Foucault, cuando hablaba de David Ricardo, decía sandeces. No tenía ni puñetera idea. Pero lo que me molestaba no era esto, porque todos somos muy ignorantes, en muchísimos campos. Yo el primero. Lo que me molestaba es la petulancia, la autoridad, la soberbia con la que hablaba de David Ricardo. Decía, pues este es un cantamañanas, y además un presuntuoso, y además engaña, y es un inmoral, porque está contando cuentos a pobres, inocentes, jovencitos, que se lo toman en serio, porque Foucault, profesor del Colegio de Francia, eso es cosa seria. Entonces me entró una profunda irritación contra ese tipo de planteamientos. Y todavía lo conservo, y por eso de vez en cuando todavía leo, y por esto quedé entusiasmado hace unos años cuando apareció un librito de Brickmont y Sokal que se titulaba Imposturas intelectuales. Este es un librito que yo recomiendo, he recomendado a mis alumnos durante mucho tiempo, porque es un físico y un matemático que cogen a los pensadores solemnes y entran a discutir, no lo que afirman, que esto dicen, no sabemos, no los de otros. Cuando hacen afirmaciones, predicciones, comentarios sobre pequeñas tesis, teoremas o resultados de matemáticas o de física o de química. Claro, cuando el señor Lacan habla de conjuntos, pues está diciendo tonterías, no tiene ni puñetera idea de lo que son conjuntos, de la teoría de conjuntos, etc. Le ha sonado la cuestión, le ha parecido que se podía enredar haciendo comentarios sobre eso, pero sin ningún conocimiento en serio sobre un capítulo de matemáticas, que escucha, esto es un capítulo de matemáticas que aquí no se discute, aquí se demuestra o se refuta, pero no hay historias de me parece que el conjunto de todos los conjuntos es muy grande. Escuche, esto no se discute, se demuestra lo que usted quiera. Y por lo tanto, este era un libro donde pasaba revista terrible y dejaba aquello barrido a buena parte de los filósofos que postulan, consideran, etcétera, sobre cuestiones sin tener un conocimiento mínimamente serio de la cuestión. Y haciendo exploraciones de esta especie, un amigo que me estimaba mucho me dice, ha salido hace unos años un libro de Mario Bunge que seguro que te gusta. Se llama La investigación científica. Es un poco grueso, pero está muy bien traducido. Enseguida me fié del consejo, fui a comprar este libro, 700 páginas, La investigación científica, empecé a leerlo y quedé entusiasmado. Un filósofo que consideraba que la filosofía debía ponerse las botas, discutir las ciencias concretas y poner peros y poner también planteamientos abiertos y considerar que las ciencias eran muchas, muy variadas. Hablar de la ciencia se puede, pero es peligroso. No es lo mismo física cuántica que macroeconomía. Tienen diferentes niveles de desarrollo, diferentes planteamientos y demás. La tesis central de Mario Bunge es que había ciencias, primero, de dos grandes grupos. Uno, ciencias formales. Para estas,
solo importa la razón. Estas son poquitas, son las matemáticas y la lógica, y poco más. Y ciencias fácticas. Y dentro de las ciencias fácticas había un montón de ciencias y subciencias y medio ciencias a medio camino entre unas y otras, y que la distinción entre ciencias físicas y ciencias sociales o ciencias de la naturaleza, ciencias del hombre, pues no estaba mal, pero no había ningún abismo entre una y otra, porque había cosas intermedias. La demografía o la psicología pues estaban a medio camino. Y que los criterios generales eran válidos para ambas. Ahora bien, desde el punto de vista histórico, pues había ciencias que habían ido adelantando durante mucho tiempo y había llegado a, por lo menos, si no en su globalidad, sí en ciertos capítulos, a un alto grado de madurez. Entonces, evidentemente, la mecánica racional es un campo de la ciencia que es muy dificilísimo hacer innovaciones, añadir cosas nuevas. Llevamos 1500 años o 2500 años con estudios sobre mecánica racional. Escuche, ya está muy maduro. O en matemáticas, aquello, inventarse algo para hacer derivadas e integrales, escuche, no, esto ya está en el siglo XVIII, pues se hizo y ya está, está maduro. ¿Puede haber alguna innovación? Sí, pero por aquí dentro no la busque. Encontrarán en otros campos aledaños, vecinos, teorías nuevas, capítulos que se habían quedado marginados, teoría, qué sé yo, de catástrofes, fractales, en fin, capítulos nuevos. Pero había piezas muy sólidas, mientras que otras ciencias pues eran muy inmaduras. Caso de las ciencias sociales en general, con alguna poquita excepción. Para mí la única ciencia social así bastante rigurosa es la demografía, ¿no? Todas las demás, sociología, antropología, economía, están muy verdes. Tienen algunos capítulos sólidos, pero tienen muchas debilidades y mucha insatisfacción. Para poca cosa podemos considerar que esté ahí bien fundada y que vaya a durar pues 100 años más. Los libros de economía dentro de 100 años se parecerán muy poco a los que se publican ahora, mientras que capítulos de la física serán muy parecidos. Pues bien, en este viaje, el descubrimiento de Mario Bunge fue eso, un descubrimiento. Una persona que había pensado sobre montones de esas y que había hecho un libro extraordinario. La investigación científica para una persona que esté motivada es un magnífico manual, un estudio muy sistemático, extremadamente claro y preciso, sobre los diferentes piezas compuestos de la investigación científica. ¿Cuáles son sus grandes...? A partir de aquí, pues rápidamente, me convertí en un adepto. Acá unos años nos conocimos, nos hicimos amigos. Hoy mismo acabo de recibir su último libro, tiene 98 años y todavía publica libros desde el punto de vista científico, una colección de 10 artículos. Ha publicado del orden de 60 o 70 libros desde los 1950 que empezó a publicar, pues hasta hoy, pues son casi 60 años, 70 años de actividad intelectual. Tiene unos 20 doctorados honoris causa, ha sido premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, en fin, montones de cosas. Continúa a pensar, ¿quién es este personaje? Pues es un personaje eso, extremadamente activo y que muy beligerante. Ha comentado al Francesc que había dedicado yo hace dos años, prácticamente un año entero, a traducir su diccionario filosófico. No es un diccionario filosófico como el de Ferreter Mora, que es excelente por otro lado, es el mejor filósofo catalán y más conocido. Es un prontuario de filosofía bungiana. ¿Por qué? Porque este Bunge pues, es un gallito que se pelea con todo Quisque y que él es un materialista cientificista radical, que tiene una formación básica en física teórica y que a partir de eso pues, se fue hacia la filosofía y se puso a estudiar capítulos y campos y a continuación solía escribir pues, los libros correspondientes a lingüística y filosofía, psicología y filosofía, física o filosofía de la física, o epistemología general, o problemas de semántica. Y se iba uniendo en estos campos.
¿Qué ideas creo yo que tienen interés, aparte de presentar al personaje, como podéis suponer, podría yo hablar todo el tiempo que quisiera y sobre Mario Bunge, qué ideas me parecen especialmente pertinentes? Pues su visión de que la realidad es muy compleja y esta realidad es única, pero tiene muchos niveles. Y que entre estos niveles hay conexiones y tienen cierto grado de, pueden tener cierto grado de autonomía. Y que esta realidad está articulada y está articulada en una de las nociones que él más ha trabajado, que es la de sistemas. Debemos pensar cualquier cosa en términos de que forma es un sistema o un microsistema y forma parte de sistemas más grandes. Esta es una noción de ontología que él ha elucidado muy finamente y que significa pues, que es un sistema toda la humanidad, es un sistema, cada uno de nosotros formamos un sistema, ahora somos un sistema momentáneo que durará mientras estemos aquí, pero no es un sistema cualquier conjunto estúpido de cualquier colección de elementos. ¿Qué características o por qué nos interesa estudiar los sistemas? Pues porque la realidad es sistémica. ¿Y qué hay que rascar? Pues unas cuantas cosas, unas cuantas categorías muy sencillas. Una, componentes. Los sistemas están formados por objetos de un determinado nivel. Objetos que a su vez pueden continuar yo haciendo, profundizando. Pero a un determinado nivel me quedo con un conjunto de elementos que están conectados a través de algún tipo de conexiones que permiten que operen como totalidad. ¿Y qué importa también? Pues que todo sistema está metido dentro de un entorno. O sea, todo el universo en su totalidad, pues una persona forma parte de una familia, la familia de un municipio, el municipio de un estado, una nación, etc. Y por otro lado, pues nuestro mismo cuerpo, pues estamos formados de subsistemas. Tenemos un sistema respiratorio, un sistema digestivo, etcétera, etcétera. Y cada cual tiene, evidentemente, el corazón y el riñón, pues son cosas diferentes y tienen leyes de funcionamiento diferentes, pero hay conexiones. ¿Y cuándo y cómo conocemos un sistema? Cuando entendemos los mecanismos. ¿Y qué son los mecanismos? La manera en que operan las cosas y que entendemos el mecanismo, entendemos los sistemas si desbrozamos un poquito los mecanismos. ¿Es fácil? Pues tiene muchos. Hay todo tipo de mecanismos, una sociedad que es, pues es un conjunto de personas con un conjunto de muy variados de mecanismos de orden psicológico, de orden económico, de orden político, de orden cultural. Y desde el punto de vista cultural, que en estos momentos aquí nos interesa más, pues que también las culturas forman sistemas. Sistemas que se mueven en el tiempo y que existen en tanto en cuanto hay personas que los tienen, poseen, operan según estos sistemas de valores. No están en el aire, son expresiones de la socialidad, son propiedades emergentes de los sistemas sociales. La noción de propiedades emergentes es un planteamiento que también muy típico de Mario Bunge, considerar que los sistemas reales presentan a menudo propiedades emergentes. Un ejemplo trivial: el agua, todos estudiamos que estaba compuesta pues, de oxígeno e hidrógeno, pero las propiedades del oxígeno, las propiedades del hidrógeno tienen muy poco que ver con las propiedades del agua desde el punto de vista fenoménico. Hay una propiedad emergente nueva que no tiene ni el oxígeno ni el hidrógeno. Las propiedades del agua son una propiedad emergente de un combinado. Lo mismo pasa en las sociedades. La cohesión social es una propiedad de un sistema, no de cada uno de nosotros. Esta era la primera parte de la cuestión que quería presentar un poquito a Bunge, presentar algunas nociones sobre la racionalidad y la razón e insistir, en todo caso en el debate podemos discutir sobre
si las matemáticas son verdad o no, porque esto evidentemente no es, hoy ya no se acepta, porque puede haber verdades matemáticas, algunas que pueden ser triviales y otras que no hay tales verdades, porque en los años 30 se descubrió primero que las matemáticas no eran completas y segundo, y mucho más importante desde el punto de vista filosófico, es que hay lo que se llama indecidibles matemáticamente, que significa que hay propuestas que no se puede decir si son verdaderas o falsas y que se pueden optar por uno o por otro y que las dos vías son vías racionales, con lo cual la pura racionalidad perdía pie sobre esta cuestión. A ver, esto tal vez son entrar en florituras excesivas, pero bueno, a veces pueden salir cosas bonitas. Por ejemplo, hay una propiedad matemática muy bonita que me permite afirmar que es seguro que en Barcelona hay dos personas, por lo menos, que tienen el mismo número de cabellos. Vale. Es una propiedad concreta, se puede demostrar. Hay una serie de teoremas matemáticos que permiten afirmar que sí, evidentemente hay dos propiedades o afirmaciones de hecho escondidas, que es que más o menos la cantidad de cabellos que tiene una persona es del orden de 300.000. Y si la población de Barcelona es del orden de 1.000.000, pues seguro que por lo menos hay dos personas que tienen el mismo número de cabellos y a lo mejor hay muchas más. Por lo tanto, ahora bien, ¿qué ocurre? Pues esta propiedad, si, aún sabiendo esto, que pues ocurre, es que este teorema de ese tipo se utilizan mucho en economía. ¿Por qué yo me cachondeo de esas afirmaciones? Porque si no se dice cómo encontrar a estas dos personas y no se explica para qué sirve en caso de que pudiéramos encontrarlas, pues la verdad es que es aquello, es rizar el rizo de una manera que entretenida, que puede servir para determinadas cosas, pero que tiene poca sustancia real. Esta poca sustancia es muy frecuente en ciencias sociales. La cantidad de cuentos chinos que se cuentan a los estudiantes en las ciencias sociales son impresionantes. Yo, al cabo de muchos años, presumo de que me costó bastante, soy capaz de distinguir bastante bien tres niveles de un contenido de un texto en economía. Hay, primero, ciertas verdades de hecho. Hay otras afirmaciones tecnológicamente aceptables. Y después lo que hay es palabrería o pura publicidad camuflada. En todos los discursos, muchísimos. Pero no es este nuestro asunto hoy. Nuestro asunto hoy es la racionalidad, sus variantes y demás. La racionalidad, por lo tanto, desde mi punto de vista diría, ojo, eso de la racionalidad es muy importante, pero no funciona nunca solo. Funciona siempre con otras cosas. Por lo menos con el racioempirismo. Y también es muy bueno mantener y tener en cuenta ciertas dosis de diría yo, de escepticismo. Siempre hay que ser un tanto escépticos. La verdad no existe. Existen verdades parciales o verdades aproximadas. Y siempre, incluso estas, las mejor probadas, son falibles y perfectibles. Muchas de ellas ya se puede considerar que están muy probadas y es muy plausible que la cosa no sea así. Pero conviene tenerlas en reserva porque de vez en cuando hay sorpresas. A lo largo de la historia, eso sí que me ha gustado, la historia de las ciencias, son de mis lecturas de entretenimiento, más que novelas, son libros de divulgación científica y sobre todo historias bien contadas de la ciencia, pues hay las grandes pifias de personajes famosos diciendo la física ya está terminado poco antes de que Einstein hiciese sus grandes descubrimientos, ¿no? Ya estaba terminada. O la economía ya solo faltan cuatro cositas, como dijo Keynes al principio, después rápidamente corrigió y tuvo que cambiar. O nunca sabremos de qué está compuesto el Sol, y poco más tarde pues descubrió con el mechero Bunsen que por ciertas propiedades de las llamas y del fuego, etcétera, se podía saber una sustancia, etcétera, etcétera. Montones de cosas. O aquello de nunca entenderemos el espíritu humano, el alma humana, etcétera. Escuche, con la neurología y las técnicas de hoy en día se puede discutir y esclarecer la tira de problemas, y un buen experto, cuando alguien empieza
olvidarse de tener anomias y demás, pues dictaminar y decir, seguro que tiene esta zona del cerebro tocada, ¿no? O que ha tenido tal. Y lo que se va, lo que vamos a ir adelantando, siempre con unas pequeñas dosis de escepticismo. Thank you.